Continúan los reportes de violencia en Jerusalén Oriental. De acuerdo con la Media Luna Roja, al menos 100 palestinos resultaron heridos este domingo en enfrentamientos con la policía israelí. Por su parte, la policía de Israel informó que simplemente había desalojado a un grupo de devotos judíos de un sitio sagrado en el área. Esto después de que palestinos presuntamente lanzaran petardos contra ellos. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha rechazado la presión internacional que lo exhorta a dejar de construir en Jerusalén. El ejército israelí ha aumentado su presencia en Cisjordania al tiempo que las tensiones aumentan en días recientes, debido a la amenaza de desalojo de palestinos en un barrio de Jerusalén Oriental.